Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Para esta ocasión, como dice en el título, puede ser el regreso de Vitel o tal vez no. Comenzamos con este video. Si bien es cierto, por acá en YouTube no estoy tal vez tan activo, por Instagram, a través de Instagram Stories, subo muchísimo contenido. Diario, por lo menos unos 10 stories al día, por ahí. Entonces, te recomiendo seguir la cuenta de Instagram del canal, tal cual Tecnomotion en Instagram, y sumarte ahí a las dinámicas que tenemos como pruebas ciegas, comparando teléfonos, smartphones, ese tipo de cositas está por allá, incluso preguntas de miércoles tenemos por allá, y también está este contenido que ya tiene algunos días, que he publicado otra vez a través de Instagram Stories. Y se trata de Vitel. Vitel ha compartido un post a través de Instagram, para ser exactos, el 11 de junio. Este video lo estoy grabando el 25 de junio, así que te debes dar cuenta del delay que estoy teniendo, pero a través de Instagram estoy más activo. Pero bueno, la cosa es que Vitel lanza, y ya están viendo en pantalla esto, un post donde dice ser protagonista de nuestro próximo gran evento con una fecha el 30 de 6, 30 de junio del 2022. Y bueno, es un post donde invita a participar a sus seguidores para el evento y lo colocan como próximo gran evento. A ver, acá me parece muy interesante porque se abre la puerta a pensar, Vitel va a presentar por fin su fibra óptica para hogar, el FTTH tan esperado que lleva por sus seguidores. También lleva a pensar, oye, va a presentar 5G, puede presentar 4.5G, que de por sí ya te he mencionado en algún otro video que está en proceso de expansión, porque ya existe el 4.5G de Vitel al fin. Por fin hace presencia la tecnología que en algún momento desde la sede principal de Vitel habían dicho que no, nosotros no vamos a tener 4.5G, que no tenemos puntos medios, que de frente vamos a hacer de 4G a 5G. Pues al parecer se tragaron sus palabras y terminaron por tener 4.5G. Abre otra vez a muchísima puerta con esto de un gran evento para el 30 de junio. Y ahora último han lanzado otro post, para ser exactos, hace 3 días, donde otra vez hacen mención a prepárate para vivir una experiencia única y ahí colocan un adivina quién puede ser, quién será nuestro presentador. Bueno, eso no es tan importante, la verdad el presentador puede ser hasta cualquier persona ordinaria que ha pasado por la calle, es irrelevante, pero otra vez lo que nos lleva a este video es ojalá sea algo positivo para el usuario final y no un evento donde, no sé, como se les ocurrió hace un tiempo, un TikToker o algún tipo de aplicación media rara que no veo tan necesaria, como por ejemplo jueguitos agregados no tan interesantes, tal vez por ahí. Si bien es cierto, contamos con Vitel Pass, es una cuponera muy interesante. Contamos ahí tal vez con el festival de Vitel Fest, donde también te da cupones muy interesantes. Por ese lado están apuntando, creo yo, muy bien al día de hoy, porque son agregados que por ahí intentan colocar muy bien la balanza, porque hay que recordar que Vitel no tiene un 4.5G expandido como la competencia Movistar, claro, Entel no cuenta con veo Wi-Fi, veo LTE, que sería muy interesante que por fin lo puedan presentar. No cuenta con una bolsa internacional en sus planes, como lo suele tener Movistar, Claro y Entel, cierta cantidad de gigabytes, de minutos, de SMS, de ciertas aplicaciones que se pueden utilizar en otros países. Por ejemplo, si viajas, no sé, a Uruguay, si viajas a Chile, si viajas a Argentina, tienes ahí una cierta bolsa para poder utilizar en Vitel. No existe eso, por más que cuentes con el plan más caro, tampoco contamos con 5G. Son cosas que el operador sí o sí necesita y espero este evento se pueda aprovechar de esa manera y no sea un desperdicio de tiempo y simplemente un bombo para otro tipo de cosas. Espero que ustedes también estén un poco emocionados como yo, como lo he mencionado a través de Instagram, y lo aprovechen muy bien este lanzamiento, este gran evento como ellos le llaman.
No sé qué opinan ustedes, aquí en la caja de los comentarios pueden decirme, oye, sí, yo también espero que sea esto, espero que sea que Vitel pueda revivir después de tanto, porque están un poco cortos en muchos aspectos, incluso el catálogo al día de hoy no es tan amplio tal vez, si bien es cierto, se están intentando tener variedad en cuanto a equipos, pero he visto, por ejemplo, que han presentado equipos de Honor, pero que no son de la misma Honor Perú, sino que tienen otro distribuidor. Entonces, son movimientos raros de Vitel, no va con los demás operadores. Movistar, claro, Entel apuestan por comprar equipos a la propia Honor Perú. Por ejemplo, por darte un ejemplo, es esto. Como ya había ocurrido con los equipos de Xiaomi en su momento, que Vitel no estaba comprando directamente a Xiaomi Perú, sino que lo estaba obteniendo a través de un distribuidor externo. Entonces, son cosas que no sé si le sale más barato a Vitel, es más económico, tienen algún tipo de contrato de exclusividad, de permanencia con este distribuidor, pero bueno, son movimientos internos. Yo solo espero que este evento se aproveche otra vez muy bien y sea el lanzamiento de algo muy positivo. No sé, por ahí estaba un poco un rumor, me había pasado un suscriptor de que tal vez regresa a los MIFI en 5G o 4.5G, algún plan interesante, que el día de hoy creo que yo con este regreso que tenemos ya muchísimas personas al tema de trabajo presencial, 100% presencial, sería muy interesante tenerlo. Entonces, si en las oficinas de Vitel aún me escuchan, aún ven el canal, de corazón, aprovechen muy bien este evento. Presenten algo interesante para el usuario final y no termine siendo en realidad un simple evento para presentar algo X. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, deja tu like. En la descripción están todas las cuentas de Motion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias.